Pasó el mes de julio y luego de 4 martes consecutivos se llevaron a cabo la primer jornada interprovincial de suelos y la sexta jornada provincial de suelos bajo el lema Somos Tierra, Somos Suelos, organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba y de la provincia de Santa Fe. Para hacer una evaluación general de todos los resultados, dialogamos con el coordinador general de este importante evento. Bueno, la verdad que nosotros ha sido toda una vivencia nueva la que hemos tenido con esta virtualidad. Generalmente siempre los encuentros que tenemos son presenciales. Y también, digamos, toda esta venida de las plataformas virtuales que nos ha permitido articular muchísimo y poder seguir capacitándonos desde nuestras casas, cuidándonos, no saliendo, digamos. Iniciamos con 250 inscriptos y terminamos con más de 400. Y la verdad que nos enorgullece porque, digamos, si bien la calidad, digamos, de la propuesta de la innovación de hacerlo junto con dos provincias, eso también fue una innovación de articular con otro colegio, uh-huh. Y a su vez el Ministerio de Agricultura nos acompañó y el INTA también nos acompañó en la organización. Paolo, dentro del programa de temas, ¿cuáles fueron los más destacados o en los que más pudieron avanzar? ¿Cuál recordás vos para mencionarlos? Mira, está buena la pregunta. Yo creo que nosotros iniciamos con un diagnóstico inicial, digamos, de cuáles son las fuentes, el estado disponible de información que hoy tiene tanto los diferentes organismos de la ciencia y técnica, ya sea el INTA o las universidades. Hay mucho conocimiento y experiencias en esto, digamos. Entonces recomendamos que puedan revisar las grabaciones que se han realizado todos los encuentros, de los disertantes que hablan de las cartas de suelos, que son muy importantes para trabajar el tema sustentabilidad dentro de cada predio, cada lote, y también hay ponencias como la de Miguel Pilate de la Universidad del Litoral y Silvia Imhoff, que aportaron muchísima información sobre la situación actual de los suelos, que es para revisarlas y analizarla y reflexionar sobre ellas. Y después hubo hacia el final, digamos, algunas charlas sobre las tecnologías de proceso, ¿no? En esto de los servicios ecosistémicos que nos brindan, digamos, los suelos en nuestro planeta, no solamente lo que es suministro de alimentos o combustible, sino también el ciclo de nutrientes, purificación del agua, los suministros para materiales de construcción y sobre todo, digamos, lo que es la herencia cultural, digamos, que todo ha estado tocado y analizado de diferentes ejes, digamos, tanto de la sustentabilidad como del estado de información que hoy tenemos para poder abordar y trabajar mejor cada vez en el cuidado de los suelos. Y yo creo que Córdoba es pionera en varios ejes, pero cada vez hoy hay una tendencia a nivel país y Córdoba también ha puesto el foco en esto, que es abordar toda esta problemática de los suelos a nivel de cuenca, ¿no? Y creemos que la cuenca es el espacio sobre el cual deberemos empezar a trabajar ya. Entre ¿Por qué? Todos. Y porque en la cuenca están, digamos, están los ríos, están los arroyos, están los bosques, están los focos de degradación de suelo, están los daños, los caminos rurales, que son muy importantes. Y muchos actores que intervienen. Exactamente. Están no uno solo. Los responsables, ¿no? Están los responsables con nombre y apellido dentro de esa cuenca, y ahí creo que es el espacio para trabajar. Entonces, esto de trabajar en la gestión integrada de cuenca, que propone un poco el Ministerio de Agricultura, creo que es muy inteligente y acertado, y creo que por ahí deberíamos acompañarlo, ¿no? Paolo, desde ya te agradecemos esta entrevista. Nos has pintado en pocos minutos todo un panorama, no solamente de la problemática del suelo, de lo que se viene para trabajar, sino también de lo que han trabajado en estos 4 martes. No, gracias a vos, Iván, por siempre estar acompañándonos, y bueno, dispuesto a acompañarte en cada vez que nos llame o nos solicite.
Gracias, Paolo.